después que dirigentes de los comités cívicos, gremios de transporte, médicos y comerciantes informales anunciaron un paro indefinido desde el 8 de noviembre para pedir la anulación o reconsideración de al menos 8 leyes observadas, pero especialmente la llamada Ley Madre, que dio vida a la estrategia contra la legitimación de ganancias ilícitas. Para diputado Reyes, este acontecimiento es un ultimátum al gobierno para exigir que su gestión se enmarque en la democracia. Y el pueblo boliviano va a salir unido a darle lucha a este gobierno que intenta controlarlo absolutamente todo. Entonces, por supuesto que es la madre de la lucha, porque es la lucha por la democracia, por la propiedad privada y por la forma de vida como la conocemos. Nosotros no somos Nicaragua, no somos Venezuela y no vamos a vivir en un país de ese estilo, con un corte autoritario, un gobierno autoritario y por supuesto en la pobreza máxima.